que sea una más personas. Pues, comenzamos 6-5. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. ¿La ven sin problemas? ¿Todo bien? Ok, Sí. vamos a comenzar en un minuto. Listo, ya. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que básicamente vamos a ver qué son las funciones como inicio. Espero que ya todos estén listos. Y buenas tardes. Soy Héctor de Nueva y comencemos. Entonces, ¿qué son las funciones? Pues básicamente una forma sencilla de escribir las funciones son como una herramienta que nos permite colocar bloques de código como bajo su propio nombre. Es decir, nos permite como a un código que tenemos poderle nombrar, y eso nos es útil porque vamos a poder escribir el nombre de ese código para poder ejecutar el código y reutilizarlo en varias partes del código, y también es útil para organizar nuestras ideas. Entonces, pues por ejemplo, una función que les quiero mostrar sencilla e introductoria sería la siguiente, que tiene el nombre de saludar, que lo pueden ver en la primera línea de código donde dice void, y luego viene ahí el nombre que es saludar. Paréntesis y luego entre llaves lo que hace nuestro código, que esta sería la función saludar, y básicamente lo que nos hace es decirnos buenos días. Entonces, pues aquí vamos a ver la función saludar en acción, y pues este sería un código clásico de ejemplo para ver la función saludar. Entonces, ¿qué hace este código? Pues tenemos en nuestro main, llamamos a la función saludar, y pues esto nos va a decir buenos días. Ahora, ¿cómo se vería esto en tiempo de ejecución? Pues nuestro código se va a ir ejecutando instrucción por instrucción, y vamos a tener como una flechita naranjita aquí que nos va a decir en qué instrucción estamos ejecutando. Asimismo, en la derecha vamos a tener como la consola para ver qué nos va sacando. Entonces, pues nuestra ejecución comienza en la parte que dice int main,
Y pues eso es el comienzo del código. Luego se va a la parte de saludar. Y en la parte de saludar dice, ah, ok. Entonces me llaman a una función de saludar. Tengo que ir al bloque que es saludar, que está arriba. Y lo voy a ejecutar. Pero antes de eso, voy a dejar aquí como un símbolo de pausa. Para decirme que eso está pausado y que ahorita tengo que regresar aquí una vez que termine de saludar. Entonces, pues ahora la ejecución está en la función saludar. Entonces está en la parte de void saludar, los paréntesis y la llave. Y dice, ok, entonces estoy aquí. Y pues continúa bajando como estamos acostumbrados. Llega al cout, buenas tardes. Y pues simplemente nos imprime buenas tardes. Y luego continúa ejecutándose. Llega la llave. Y pues esta llave es la llave que cierra nuestro código de la parte de saludar. Entonces dice, ah, ya terminé mi función saludar. Y pues lo que haría a continuación es simplemente regresarse a la parte del main, aquí donde dice saludar. Dice, ah, ya terminé, quito como el pendiente y he terminado la función saludar. Entonces, pues puedo continuar con mi ejecución. Llega el return 0, que es lo que indica que nuestro código se terminó y sí que la ejecución fue exitosa. Y eso fue lo que hizo nuestro código. Entonces básicamente va a ir leyendo instrucción por instrucción nuestro código hasta que llega a una parte en la que se invoca la función. Y como vimos, para invocar a la función es muy sencillo. Simplemente ponemos el nombre de la función y luego unos paréntesis y punto y coma. Y ahorita vamos a ver pues más cosas de cómo aumentar nuestras funciones. Porque ahorita pues se ve como que nuestras funciones simplemente podemos, pues en vez de escribir saludar y void saludar bla 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 bla, vamos simplemente a escribir cout buenas tardes ahí y decir, pues, ¿para qué nos andamos complicando con creando una función saludar y así cuando podemos simplemente escribir buenas tardes ahí? Y pues es que eso tiene su gracia, tiene su chiste y nos es útil para cosas. Y aquí les traigo otro código ejemplo. Esta vez no voy a mostrar cómo se ejecuta línea a línea, pero pues les traigo un ejemplo en el que una función es más útil que simplemente andar escribiendo el código ahí. Y pues por ejemplo aquí lo que nos van a decir es que, ah, ok, entonces te vamos a dar un número y queremos que nos imprimas el número al cuadrado. Y luego te vamos a dar otro número y queremos que nos vuelvas a imprimir ese número. Pero cada vez que te demos un número, tú tienes que ser cortés, tienes que tener buenos modales y darnos tres gracias porque te dimos un número. Yo qué sé, así es el problema, ¿no? Entonces, lees un número, pones tres veces gracias y luego imprimes el cuadrado. Luego, lees otro número, imprimes tres veces gracias y vuelves a imprimir el mismo número. Entonces lo que queremos es que se vea como en la consola de la derecha, donde lo verde es la entrada que nosotros escribimos a mano en el teclado y lo blanco es lo que queremos que salga. Entonces pues eso se puede hacer como leer un número, un for desde 0 hasta i menor que 3 y decir gracias, imprimir gracias. Y podríamos escribir eso, leemos el número, el for, y luego imprimimos el cuadrado, leemos el número, el for, y luego imprimimos el número. Pero si se fijan, ahí escribimos dos veces el for y estuvimos reescribiendo como código. Y pues podemos perder tiempo durante una programación competitiva. Y no solo eso, sino que además es cansado y podemos cometer un error. Por ejemplo, en vez de escribir 3, escribir 4 y que nos dé 4 gracias extras o cosas así. Entonces pues esto nos es útil en este ejemplo, en el que lo que hacemos es que creamos una función que se llama cCortés y es para poder ser cortés y nos va a imprimir 3 gracias. Entonces pues nuestro código con la función ya integrada quedaría de forma sencilla como lees un número, luego es cortés porque acabas de leer un número, entonces es imprimir tres gracias, que lo haces con tu función cCortés, y luego imprimes el cuadrado que es n por n, luego lees tu número y finalmente vuelves a ser cortés imprimiendo tres gracias aquí y imprimes tu número, que esto nos da este 12 de aquí. Entonces aquí es un ejemplo donde crear la función fue más práctico que simplemente reescribir todo el código de la función en el main sin funciones. Ahora, ok, sí, me queda claro, pero como que todavía no se ven muy útiles las funciones porque es como el mismo código, tal vez esto lo pude haber hecho con un for, un if o otra cosa, y pues me gustaría que las funciones fueran más útiles. Entonces, pues, sí pueden ser más útiles, ¿cómo? Como una cosa llamada argumentos. Nuestras funciones pueden recibir argumentos y en base a estos argumentos cambia su comportamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a fijarnos aquí en cómo declaré la función. Entonces escribí void, que ahorita les explico qué significa ese void, luego el nombre de la función cCortés,
Y ahora, entre los paréntesis que normalmente estaban vacíos, ahora declaré una variable que se llama int nivel de cortesía. Es decir, estoy creando una variable de tipo entero llamada nivel de cortesía. Y esta variable de tipo entero va a ser local a nuestra función. Es decir, solo va a ser poder acceder entre esta llave de aquí y esta llave de acá. Y pues eso va a afectar el for, porque ahora el for, en vez de hacer tres veces, lo va a hacer tantas veces como nivel de cortesía valga. Entonces, pues en este problema nos van a decir, primero te vamos a decir qué tan cortés que, queremos que seas. Y no olvides que después de leer una variable tienes que ser cortés y decirnos tantas veces sea el nivel de cortesía, gracias. Entonces, pues eso lo podemos hacer con una variable p, leemos p, decimos sé cortés con un nivel de cortesía p. Entonces eso lo que va a hacer es que va a llamar a nuestra función sé cortés, y aquí se va a ejecutar el código sé cortés, y nivel de cortesía va a adquirir el valor de p, que es lo que le estamos pasando aquí, que si nos fijamos acá en la lectura es un 2. Entonces nivel de cortesía va a haber 2 dentro de esta función, y pues va a iterar dos veces y nos va a decir gracias dos veces, que lo podemos ver aquí en el output en blanco. Y luego vamos a leer el número y que es 4, vamos a imprimir gracias otra vez dos veces, luego otra vez el cuadrado, luego volvemos a leer el número y gracias dos veces, y un 12. Pero si se fijan, en todos pases estamos pasando esa P, que nos indica que tenemos que decir dos veces gracias. P, dos veces gracias. P, dos veces gracias. Entonces, esos son lo que se trata, los argumentos. Y para eso nos son útiles, porque nos permite cambiar el comportamiento de nuestras funciones. Es decir, permite que desde donde estemos llamando a la función, que es donde escribimos C cortés entre paréntesis P, pasar la información a la función para que ejecute de una forma y tenga información. Ok, entonces pues tenemos argumentos y nos permite hacer funciones que son útiles y así. Pero como que, pues sí, ya me están convenciendo estas cosas de las funciones, pero quisiera que fueran aún más útiles. Quiero más utilidad de mis funciones. Entonces, pues para esto es que digo, pues esta parte que les he estado diciendo void, y que aún no les he dicho de qué se trata, pues es donde llega la utilidad extra de las funciones. Y es que las funciones nos permiten regresar un valor. En otras palabras, lo que nos permiten es como que calcular una respuesta y simplemente reportar cuál fue esa respuesta. Decir, hey, de acuerdo a los argumentos que me pasaste, yo calculé que esta es la respuesta. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Tenemos una función que se llama suma, pero si se fijan, en vez de escribir void, escribimos int. Esto quiere decir que la función suma nos va a calcular alguna variable que va a ser de tipo entera, de int. Y pues si lo piensan, pues sí, ¿no? Una suma de enteros, pues tiene que regresar enteros. Entonces a la función suma lo que va a hacer es, va a recibir dos enteros A y B, y nos va a regresar un entero, que en este caso va a ser A más B. Y para decir qué es el valor que queremos que regresemos, pues eso se escribe con la palabra return al final, una vez que ya hicimos todos los cálculos, y el valor que queremos que regresemos, que en este caso es A más B. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta este código. Comienza en el main, llega aquí y declara nuestras variables A y B en memoria, recordando que va a gastar 4 bytes de A y 4 bytes de B. Luego llega aquí y dice, vamos a leer A y B. Entonces pues leemos el 12 y 21 del usuario, o sea, nosotros escribimos ahí 12 y 21, o en Omega, pues un caso de ejemplo, o bueno, un caso de prueba. Y entonces va a llegar aquí y va a decir cout suma, pero suma lo que se va a convertir eso en un valor entero. Entonces primero tenemos que descubrir cuál es ese valor, y para eso vamos a poner como una señal de pausa aquí en suma, que la pueden ver, que nos dice, hey, esto de suma es código pendiente y primero necesitamos como ejecutarlo o algo. Y para eso lo que va a hacer es que se va a ir aquí a suma y va a decir, ok, entonces pasé como argumento A, que fue lo que leí que es un 12. Entonces pues aquí A va a valer 12, y aquí leí B, le paso B, que B va a valer 21 porque es lo que leí. Entonces esto va a recibir como A igual a 12 y B igual a 21, y va a decir, ok, ahora A igual a 12 y B igual a 21 dentro de nuestra función suma. Va a llegar a la función de suma y va a ejecutar la suma de 12 más 21, que nos va a dar 33. Entonces es como si en la siguiente cosa nunca hubiera existido esa parte de suma y se reemplazara con un 33 así nomás. Eso es lo que hace nuestra función de tipo int, que en general, conceptualmente podemos imaginárnoslo como que en el código se va a reemplazar por un valor después de hacer los cálculos adentro.
Y pues ya tiene SEO33, pues vamos a obtener 33 en la salida de la consola. Y se acabó el código, llega el return 0 y se acaba el programa. Y pues no necesariamente tiene que ser solo un return así como y directamente una fórmula, sino que también podemos hacer más cosas. Porque aquí teníamos un return de una fórmula directo, pero pues acá podemos hacer como cálculos más complejos, más difíciles de hacer. Y pues vamos a fijarnos en este código. Entonces, supongamos que estamos ahí haciendo problemas, ¿no? De la olimpiada, y nos encontramos que requerimos calcular el factorial. Y si recordamos el factorial de n, donde es básicamente, por ejemplo, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Y el factorial de n en general es la multiplicación desde 1 hasta n, con la excepción del factorial de 0, que eso es igual a 1 por definición. Entonces, pues vamos a crear una función que nos regrese un factorial. Y si nos fijamos, los factoriales pueden llegar a ser números muy grandes fácilmente. Entonces, pues decimos, para poder calcular la mayor cantidad de factoriales posibles, pues vamos a usar un longlong. Que si recordamos de la clase anterior, el longlong era una variable de 8 bytes y que por lo tanto nos permitía tener números muy grandes a comparación del int. Entonces, para esto, pues vamos a crear nuestra función factorial que primero va a calcular la respuesta en una variable llamada cálculo, que la inicializa en 1, y pues va a ir haciendo la multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4, así hasta por valor, que es valor, es un argumento. Entonces, pues aquí recibe un valor argumento, crea la variable cálculo igual a 1, hace el for para hacer la multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4 por 5, y nos va a regresar el valor de cálculo. Entonces, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? ¿Se puede llamar una función dentro de sí misma en C++? En C++ sí se puede hacer eso, se llama recursión. Y eso es algo que no voy a dar un ejemplo de ahorita, porque es algo que se va a dar en clases próximas. Si checan ahí en su calendario, creo que es entre las siguiente de la siguiente o la tercera que sigue, no me acuerdo muy bien. Pero sí se puede hacer. Igual que en Karel, los que vengan de Karel, se puede hacer recursión aquí. Y es muy útil porque nos permite hacer como un problema grandote en problemas chiquitos, e ir haciendo chiquito, 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 o otros tipos de cosas. Vamos a ver más ejemplos de recursión ya después. Y pues aquí tenemos un ejemplo de pues cómo calcular factorial. Y pues como ya vimos, va a leer n, que lo va a hablar como 5 de la consola. Va a ser int respuesta es igual a factorial de n, donde n vale 5. Entonces pues eso nos va a llamar acá, vamos a llegar aquí y nos va a decir, ok, valor es igual a 5, porque eso nos lo pasaron desde el main, que ese es el main, y va a decir, ok. Entonces pues vamos a hacer cálculo igual a 1, y con este for va a ser cálculo igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5, nos va a dar 120 en cálculo, y va a regresar la variable 120. Entonces una vez que hizo esto, pues es como si aquí hubiéramos tenido un 120 desde el inicio. Y pues va a ser respuesta igual a 120, y nos va a imprimir la respuesta con el valor de 120. Esto es otro uso de una función. Ahora, hay que tener algunas consideraciones extras de las funciones que les quiero mostrar. Y es que, por ejemplo, ¿recuerdan de la clase pasada que las variables globales existen? Y yo les dije, las variables globales pues están aquí y pertenecen a todo el código. Y pues todo el código incluye también las funciones que están aquí, por ejemplo. Entonces tenemos void función 1 int v y void función 2. Entonces, ¿qué va a hacer la función 1? Lo que la función 1 va a hacer es que va a recibir un valor v y le va a asignar a global el doble de v, que aquí lo podemos leer, global es igual a v por 2. Y lo que va a hacer función 2 es que va a imprimir la variable global. Entonces, si se fijan, aquí podemos hacer función 1 y llamar a 5. Y esto va a hacer que va a llegar aquí, va a decir v igual a 5, global es igual a 5 por 2, entonces global va a ser igual a 10, y luego va a regresar aquí, se va a mover a esa línea, la va a ejecutar, entonces se va a venir a función 2, va a decir, ok, entonces no tengo argumentos, no importa, me meto aquí, ¿y qué hago? Imprimo global. Entonces, pues al imprimir global nos va a dar un 10, y si se fijan aquí lo que hicimos fue compartir información entre funciones. Ese es otro uso que no les comenté de las variables globales, y una de sus principales fortalezas es que es el mismo valor se adquiere para todas las funciones globales, para todas las funciones y con el mismo valor. Entonces ese es uno de los usos muy importantes de las variables globales, y también sirve como en recursiones, que vamos a verlo después. Y
hay que tener cuidado porque a veces puede cambiarse en una función si no nos cuenta. Y pues ese es el problema con los globales, que lo podemos cambiar a una función que está fuera de lo que estamos revisando y de repente ya no tiene sentido en nuestro código. Ahora, otra cosa es que las variables que están aquí creadas, incluidos los argumentos, es decir, esta v de aquí, son locales, pertenecen a la función. Entonces, esta variable que está aquí en local, si les dije, ah, pertenece a donde está una llave y donde está la otra llave, sí, a este bloque, lo que está entre esas llaves. Lo mismo para la v, pertenece a desde esta llave hasta esta llave. Eso quiere decir que si nosotros creamos la variable local, por ejemplo, en función 1, pero luego en función 2 hacemos algo con local así sin crear nuestra propia local, como está aquí, que uno podría pensar tal vez que esto va a ser el mismo código que la anterior vez, pues no, porque como les dije, las variables que creamos dentro de las funciones son locales a esa propia función, entonces no se pueden acceder ni desde el main ni desde otras funciones, solo se puede acceder desde la función en la que fue creada. Lo mismo pasa con los argumentos. Y esos argumentos y esas variables también se colocan en el stack, que nos va a ser muy útil porque existe una cosa llamada stack recursivo que vamos a ver a continuación en la clase de recursión. Pero hay que tener muy en claro que las variables que creamos aquí y los argumentos son locales a esta propia función. No se pueden acceder desde afuera. Y la otra consideración que les quiero traer es esta. Es que en este caso, pues esto es un código que tenemos un POID. Es decir, que no esperamos que nos retorne nada. Pero aún así podemos usar la palabra return. Solo que en vez de decir return y un valor, escribimos return, punto y coma. Así sin nada. Porque como les dije, las void esperan regresar nada y no se pueden utilizar como variables. ¿Y pues esto qué significa? Pues que si nuestro argumento v es como 0 cuando la llamamos, pues va a llegar aquí, va a decir v es igual a 0, va a llegar a este if y va a preguntar, ¿es v igual a 0? Ah, sí, eso sí es cierto. Entonces va a ejecutar lo que está aquí dentro, va a decir, ah, imprime es 0 y nos grita que es 0 y va a llegar a este return. Y lo que sucede que es cuando llega a este return es lo mismo que cuando llega a esta llave de aquí. Es decir, ah, ya terminé, me regreso a donde había dejado mi señal de espera y continúo. Lo mismo sucede con el return de las variables. Es decir, si aquí tuviéramos un valor y esto fuera de tipo, no sé, double, entonces pues simplemente diría, ah, ok, entonces return 5 y me regreso aquí y me sustituyo con 5 en donde sé que me hayan utilizado. Ahora, ¿qué pasa en esta función si reciba una cosa que sea, por ejemplo, 10, que no es 0? Entonces pues va a recibir 10, va a decir, ¿es 10 igual a 0? No, no lo es. Entonces se va a saltar todo ese pedazo de código. Va a llegar aquí. Como no ejecutó el return, pues no hay problema. Y va a decir, ah, ok, entonces imprimo, no es 0. Y obtenemos un no es 0. Entonces, pues el return lo podemos ver como similar al break dentro de un for. Que es como, ah, o sea, habíamos código abajo, pero no me importa. Detén este for. Y ya detiene esta ejecución. Pues el return se puede conceptualizar de una forma muy similar. Ok, entonces pues, ok, sí, tenemos todas estas funciones, ya vimos lo de las funciones, están muy bonitas y todo, puedo ver cómo se van ejecutando así y empiezo a ver la utilidad. No solo me son útiles porque pues puedo repetir código en muchos sitios, también me son útiles porque puedo darle a código nombre, entonces me puede ayudar a organizar mis ideas y así. Y vi cómo funciona esto de las variables globales y así, y locales. Pero como que, o sea, sí, están chidas, ¿no? Yo espero que la mayoría ya los convencí. Probablemente muchos de ustedes ya utilizaron funciones propias. Pero pues hay gente que no y ahora espero que ya estén convencidos de, no, sí, están chidas. Me aviento por mis funciones. Pero como que, tengo que programar mis funciones y luego tengo que programar mis arreglos y mis datos y mis cosas. Y como que empieza a dar un poco de flojerita, ¿no? Entonces dices, ¿cómo me gustaría que alguien las programara por mí? Y normalmente pues lo que pasa en eso es que dices, chale, no hay nadie que programarlo y tú lo programas y te animas y ya sacas tu 100, ¿no? O tus puntos parciales. Pero pues es cierto que hay cosas que dices, ah, esto lo estoy haciendo una y otra y otra y otra y otra vez. Me gustaría poder como guardarlo y ya no tener que hacerlo. Entonces los señores que hicieron C++ dijeron, ah, ok, yo te ayudo y voy a crear una cosa que se llama la librería estándar de plantillas, o STL por sus siglas en inglés. Y pues esto básicamente es como un regalo que nos hicieron los creadores de C++, porque es muy útil y la verdad es que hay veces en las que programar esto pues solo sería una pérdida de tiempo, porque no son ideas muy difíciles de entender y así. Entonces pues nos ayudaron con un poquito de código que ellos ya hicieron.
Entonces, pues sí, la STL es un conjunto de librerías que traen código para que yo no tenga que programar tanto. Y pues antes de ver la STL, pues quiero ver qué son las librerías, porque no sé si todos aquí hayan incluido librerías además de la IOStream. Entonces, para eso vamos a comenzar viendo la estructura de un código promedio. Entonces, por lo general, pues es un include y entre menor que y mayor que IOStream. Y luego using namespace std, luego el main, y en el main va nuestro código, todo lo principal. Y ya vimos que aquí podemos añadir variables globales y también podemos meter funciones extras y muchas cosas aquí extras. Y aquí pues nuestro código que se va ejecutando. Pero esta parte del código, los que todavía no hayamos visto STL y librerías y esas cosas, hasta ahorita la hemos dejado como un misterio, como algo que está ahí pendiente y que todavía no le hemos sacado mucho provecho. Entonces, pues esa parte de ahí es donde se incluyen las librerías. Entonces, de momento estamos incluyendo una librería que se llama IOStream, que en esa librería se declara el cout y el sein, que es lo que nos permite leer y escribir a la consola, entre otras cosas. Entonces, pues decimos, ah, pues, ¿qué tal si metemos más librerías ahí? Entonces, pues, ¿cómo podemos meter más librerías? Pues simplemente, aparte del IOStream, que casi siempre lo vamos a requerir, a no ser que estemos usando stdio o sea un problema interactivo, vamos a hacer en otra línea un hashtag include y entre los menor que y mayor que el nombre de la librería. Es muy importante que estén en líneas separadas, así que ir es muy recomendable, si no es que, y no hay realmente motivo para no hacerlo, que estén siempre al inicio de tu código una detrás de otra. Y pues aquí está un ejemplo de donde incluimos la librería Utility. Y pues, ¿qué trae la librería Utility? Se preguntarán. Pues no solo trae, pueden traer varias cosas las librerías, desde funciones hasta nuevos tipos de datos. Es decir, expandir nuestros conocimientos más allá del int, el float, el char, el double y esas cosas, a lugares más lejanos y con horizontes nuevos. Entonces, la primera que vamos a ver es la que se llama pair o pareja en inglés. Y pues como dice su nombre, literalmente nos ayuda a crear una pareja de datos. Entonces, pues vamos a verla. Entonces aquí traigo un código. Y lo importante es que es un tipo de dato. O sea, lo podemos conceptualizar como un int, un double, un char. Pero ese tipo de dato adentro tiene dos variables. Y esas dos variables las vamos a conocer como first y second. Entonces aquí vamos a crear un pair y entre menor que y mayor que vamos a escribir int, int, que es ahorita son los tipos que vamos a querer y ahorita les voy a decir a qué se refiere eso de int, int y le damos el nombre de información. Entonces es igual que una variable, básicamente le damos qué tipo de variable es, que es de pair int, y con el nombre de información. Pero la diferencia es que esta variable de información adentro tiene otras variables, entonces podemos hacer información punto, y este punto quiere decir que vamos a acceder a una variable que está dentro de información. Entonces, información punto first o primero en inglés y le podemos dar un valor de 10. E información punto second y le vamos a dar un valor de 20. Es decir que información punto first que viene en el pair ya creado va a valer 10 y va a valer 20. Ahora, first va a ser una variable de tipo int, ¿por qué? Porque lo especificamos aquí. Si se fijan aquí al inicio, en la primera posición escribimos int. Y eso quiere decir que punto first va a ser de tipo int. ¿Y esto por qué es? Ah, porque los C++ fueron como listos y dijeron, ah, pues puede ser que a veces queramos dos datos que sean enteros, a veces vamos a querer dos datos que sean floats, a veces vamos a querer dos datos que sean uno char y uno int, que son los ejemplos que les traje aquí, o bool, float y toda clase de combinaciones. Entonces, pues lo hicieron para que nosotros moldeemos a nuestro gusto la información. Entonces, pues aquí creamos un pair de int, es decir, una pareja de un entero con un entero, donde el primer elemento entero va a ser punto first, información punto first, y la segunda va a ser información punto second. Y pues aquí tenemos esto, lo imprimimos información punto first e información punto second. Luego creamos otra pareja que va a ser de float y float. ¿Y qué significa esto? Esto significa que ahora en vez de ser de tipo int aquí y ese de tipo int acá, sino que cuando hablemos de coordenadas punto first, vamos a estar hablando de un float. Es decir, que vamos a poder guardar decimales. Entonces esto va a ser igual a menos 2.3. Y en coordenadas punto second, pues lo mismo. Es igual a 120, punto 12. Y podemos guardar cosas que podemos guardar en los flotantes, porque lo declaramos como flotante.
Entonces, esto afecta a first y esto afecta a second. Y pues cuando imprimamos esto, vamos a esperar ver flotantes sin problemas. Pero si se fijan aquí, ay, pues disculpen que le cliqué. Si se fijan aquí, he estado creando puras variables de tipo float float, int int, pero también se pueden hacer como mixtas, es decir, combinar una con la otra. Y pues aquí podemos hacer una cosa muy bonita llamada pair de char con un int. Entonces esto nos va a hacer de forma de que el primero sea un char, entonces lo podemos igualar con char y cuando lo imprimamos nos va a dar una letra, un símbolo, un carácter. Y el segundo va a ser de tipo int. Y en esta, supongamos que en este estudio de datos queremos guardar la conversión de A a ASCII. Por algún motivo, en un problema lo requerimos así y nos pareció buena idea. Entonces, pues creamos letra con ASCII, que va a ser un pair de char int, es decir, un pair que nos junta un char con un int. Y el primero va a ser el first, que es el primero va a ser el de char. Eso es porque lo creamos primerito aquí, en la posición first o primera en inglés. Y pues podemos hacer letra con ASCII es igual a, y entre comillas, a. Entre comillas simples. Y pues eso va a ser básicamente un char. Lo pues, tratamos como un char. Podemos hacer lo mismo que vimos, los trucos que vimos con, en la clase de chars. Bueno, de variables, de asignar un número, hacer aritmética, etc. Y en letras con ASCII.second podemos guardar un número, por ejemplo 65. Y pues esto nos sirve para guardar la relación entre que a es igual a 65. Con tipo char y con tipo int. Esto no es muy útil, la verdad, pero pues a lo mejor a alguien le sirve. Y pues, o sea, este ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta cuántos valores podemos poner en un pair? ¿Solo dos? Solo dos. No, solo dos, pero hay un truco para poner más. Pero conceptualmente son solo dos. Pair viene de pareja, ¿ok? En inglés. Entonces es una pareja de datos. Pero sí es cierto que a veces requerimos más datos y hay un truco para poner más datos que ahorita se los voy a contar en un ratito. Entonces aquí hacemos el set letras con ASCII.first y letras con ASCII.second. Y pues como esperaríamos, pues aquí creamos un int int, así que obtenemos un int en la salida y un int en la salida. Esto es la salida, por cierto, de este código, solo que no me ocupo en la misma diapositiva. Y el otro pair que creamos, se recuerdan, era float float y le dimos estos valores. Entonces eso es lo que obtenemos en la salida. Y acá pues creamos un char y un int. Entonces cuando los imprimamos vamos a ver un char y un int. Ok. Entonces pues esto es muy útil. Y pues si se fijan, sí hay muchos ejemplos en los que necesitamos parejas de datos. Por ejemplo, problemas en los que nos dicen, te vamos a dar el nombre de una persona y su edad, o te vamos a dar el índice, el ID de un producto y su precio, o te vamos a dar la coordenada XY y cosas así, o dónde estamos y cuánto tardamos en llegar para algoritmos BFS, DFS que son útiles. Entonces esto de pair es muy útil porque tiene muchas propiedades y básicamente nos ahorra mucho código. Y hola, me falta una diapositiva. Oh no, bueno, no hay problema porque para eso está esa cosa. F, sí, indeed F. Perdí una diapositiva. Pero bueno, igual que una variable, pues aquí tenemos nuestro pair de int, int. Y le vamos a dar variable. Y pues, si por ejemplo, en vez de hacer variable.first igual a 10, variable.second igual a 120, por ejemplo, y así, o igual a otra variable n, podemos hacer eso y cosas así. Sí, para no estar gastando nuestro tiempo así, escribiendo un montón de código, pues uno de los trucos que podemos hacer es make pair, y aquí simplemente escribimos n y 120, y esto nos va a hacer una pareja de n con 120. El compilador va a intentar interpretar el valor y va a decir, n es de tipo entero, entonces pues es obvio que queremos que el primero sea de entero y el segundo va a ser de 120, entonces va a ser de 120. Y pues podemos crear así nuestros pairs de forma ya más sencilla sin tener que andar creando tanto código. ¿Ahora por qué utilizaste la biblioteca vector? Aquí porque este código, porque me faltó una librería, o sea, sí es utility. Y si se preguntaban por qué compiló, es porque Windows es buena onda y te incluye algunas librerías que se te olvidan.
Pero Linux no es tan buena onda y Linux sí te va a dar error de compilación y te va a mandar a llorar. También puedes, eso es cierto, aquí nos comentan que también puedes hacer esto, que es n,120, y es aún menos código. Esto es a partir de C++11, pero y así que fíjense que cuando compilen en sus computadoras tengan activado C++11. Y que cuando lo envíen a Omega o a cualquier plataforma de evaluación, que sea C++11 o superior, es decir, C++ y un numerito más grande que 11. También eso sirve. Entonces, pues hay muchos trucos como que cada vez se fueron incorporando conforme pasó el tiempo. Entonces, pues ya depende de en qué compilador estén trabajando. Si ustedes están en CodeBlocks, eso lo pueden cambiar en Settings, Compiler y buscan ahí usar C++11. Lo pueden buscar en Google si quieren ver cómo hacerlo. Pero estas variables no solo tienen esta peculiaridad de que, ah, sí, nos representan dos datos y pues nos sirve como para tener juntas variables y ya. Sino que también nos son útiles para otro tipo de cosas. Porque, por ejemplo, podemos tener variable 1, variable 2. Y podemos hacer variable 1 igual a 10,4, por ejemplo. Y variable 2. Ahí están compartiendo muchos trucos. Hay muchas formas de declarar los de estos. Entonces, pues pueden leer el chat que básicamente es. También puedes hacer pair de int, par y entre llaves los valores del pair. Es decir, algo como esto. Pero pues. Y sí, es más corto en código. Pero son mis hábitos que si ustedes quieren aprenderlos está bien. O si no, no. Sí, el otro es más corto. Y simplemente es que estoy un poquito. Que no he aprendido. No me he actualizado. Ese es el chiste. Pero bueno, entonces aquí tenemos nuestras variables. Básicamente no cambia mucho eso. O sea, solo cambia cómo se crean las variables y nos ahorra caracteres. Que sí es útil porque a veces tenemos poco tiempo y no nos importa la velocidad. Por ejemplo, en Code Forces importa muchísimo la velocidad. Pero bueno, entonces pues ya tenemos nuestras variables, somos felices. Y pues simplemente lo que hacemos es que ya tenemos dos pairs. ¿Qué podemos hacer con esos dos pairs? Pues podemos hacer muchas cosas. Entonces podemos, por ejemplo, hacer variable 1 igual a variable 2. Y eso quería, esto haría que básicamente variable 1 se convirtiera en una copia de variable 2. Es decir, que punto first valdría lo mismo que punto first del 2. Y el punto second del 1 valdría lo mismo que el punto second del 2. Entonces nos copia los valores que tenemos guardados en variable 2 en variable 1. Y pues eso es útil porque a veces queremos hacer eso. También podemos hacer comparaciones. Entonces, por ejemplo, en un if, así. Podríamos meter en un if, variable 1 igual a variable 2. Cout iguales. Y pues si nos fijamos aquí, pues no son iguales. Así que en teoría no nos va a imprimir nada. Vamos a hacer que diferentes. Vamos a escribir. Entonces, pues, bueno, el primer número, ok, pues sí son diferentes, ¿no? Déjame quito esta línea que no afecta nada. Pero si fueran a ser iguales en ambos valores, tiene que ser en ambos valores, si no, no va a ser, pues sí nos va a dar iguales. Pero si varían aunque sea en un solo valor, pues son diferentes, ¿no? Porque pues esto es 10,4 y esto es 10,40. Ahora, pues también podemos hacer cosas como variable 1 menor que variable 2. Y menores. Menor. Y aquí mayor. Y ahora, ¿cómo va a funcionar esto de aquí? Que es muy útil, por ejemplo, para hacer ordenamientos o para buscar cortes y cosas así. Entonces, pues esto lo que va a hacer es que nos va a revisar la variable 1 contra la variable 2. Y ver si la variable 1 es menor. Y lo que va a hacer es que primero va a comparar el first con el first del otro. Es decir, va a comparar estos dos. Y va a decir, ah, ok, es este first menor que este first. Entonces, digamos que fuera así. Y nos va a decir, sí,
Entonces nos va a decir menor, sin importar lo que sea el second. Puede ser que el second sea muy grande a comparación de otro second, pero no va a importar, porque primero le da prioridad a aquí. En caso de que diga no, entonces va a preguntar, ¿es este mayor que este? Y va a decir, sí, entonces nos va a decir, ah, entonces esto no se cumple, esto es false, y pues va a ser mayor, ¿no? En caso de que sean iguales, va a decir, ah, esto es un empate por first, es decir, no sabemos qué onda con first, y vamos a revisar second, vamos a desempatar con second, entonces va a decir, ¿es este menor que este? Y nos va a decir, no, entonces se va a ir a mayor, y si se fijan, esto de aquí se va a mayor. Pero en caso contrario, por ejemplo, que esto fuera 5, va a decir, ¿es 5 menor que 40? Y nos va a decir, sí, entonces va a imprimir menor. Entonces, esto básicamente, la operación menor que, le da primero prioridad al first, es decir, si el first opina algo que sea diferente a iguales, pues va a decir eso. Pero en caso de que sean iguales y empaten, va a intentar desempatar con este. Y en caso de que también empate este, pues son iguales y por lo tanto esto no se cumple. Porque algo que es igual a otra cosa no es menor que otra cosa. O sea, 5 no es menor que 5, como 10,40 no es menor que 10,40. Y pues esos son los útiles. También podemos hacerlo al revés. Entonces, si ponemos un mayor que, pues primero va a checar, ¿es este mayor que este? Sí, entonces va a dar verdadero. No, entonces va a dar falso. Son iguales. Ah, desempato con este. Y pues podemos hacer menor igual. Ay, cambié el idioma de mi teclado. Menor igual que y mayor igual que. Y también podemos hacer diferente, que podemos hacer como comparar las variables como uno esperaría que se comparen. Y pues esto nos es útil para muchos códigos, porque a diferencia de que si nosotros hubiéramos creado nuestro propio variable 1 y variable 2, entonces tendríamos, bueno, variable, si en vez de haber creado dos variables de pairs hubiéramos creado cuatro variables, pues ahí tendríamos que tener que hacer como garabatos con ellos y marabares y andar haciendo muchas complicaciones, cuando podemos hablar simplemente de variable 1 y variable 2. Y cuando nos plazca, cuando queramos, pues podemos decir, ah, ahora vamos a hablar de variable 1.first y variable 1.first, por ejemplo. Entonces, pues, sí, tiene muchas utilidades este pair. Es muy útil, se utiliza en muchos códigos y simplifica mucho la vida. Entonces, pues, ok, entonces vamos aquí, regresamos aquí a donde estábamos, estamos aquí. Y ahora vamos a ver otra cosa de la STL, que es el vector. Y pues vamos a ver qué es el vector. El vector básicamente es un arreglo. Lo podemos conceptualizar como un arreglo. Para eso, en vez de utility, ahora hacemos un include vector. Si queremos utilizar los dos, pues, o sea, un pair y vectors juntos en el mismo código, pues tenemos que tener las dos librerías incluidas. Esa de aquí y esta de acá. Y básicamente, pues, en la librería vector viene el vector. ¡Qué sorpresa! Y el vector, al igual del pair, se define un tipo. Y pues eso es un arreglo, pero un arreglo como potenciado. Un arreglo llevado al siguiente nivel, porque tiene algunas propiedades que supera los arreglos convencionales. Primero vamos a ver cómo utilizarlo como un arreglo como normal. Entonces, pues lo que podemos hacer aquí es crear un vector de tipo int, y hacemos vec, y entre paréntesis definimos su tamaño, y luego coma, y cuál es el valor inicial que queramos. Esta coma y el segundo valor no es necesario, es decir, que perfectamente podríamos escribir esto, y también funciona. Y esto es similar a haber escrito esto. Es muy similar. Esto y esto parecieran ser lo mismo, pero aquí hay cosas que puedes hacer que acá no puedes hacer. Y ahorita vamos a ver eso. Pero pues de momento pues es igual. Se hace back y entre corchetes accedes a la posición del arreglo. Entonces, hasta este momento, conceptualmente, idéntico que un arreglo. No hay ninguna diferencia entre esto y crear tu propio arreglo. Y entonces esto... ¿Sí? Sí, escribir esto es lo mismo que escribir como... Es similar, no es lo mismo. Es similar a escribir algo así como un vector de 100 y luego hacer un int igual a 0 hasta 100.
y hacer back y igual a back y presioné insert quítate. Igual a cero, es similar a hacer esto. O sea, simplemente nos inicializa todo el arreglo en ceros. Pero pues podemos escribir 6 y tener 6 acá, ¿no? ¿Es más eficiente? No, no es más eficiente. Ambos es como lo mismo, sí. Probablemente. No, no estoy seguro. Pero conceptualmente es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Rara vez la diferencia que haya es mínima, entonces pues no importa. Pero pues esto es más corto en código, ¿no? Que ahí se puede llegar a importar. Pero, ok, sí, ya. Sí, ok, pues para esto me creo un vector, ¿no? ¿Para qué andas metiendo librerías y qué cosas? Y que luego que yo uso vectors y mi amigo no usa vectors. ¿Para qué? O sea, ¿qué ventaja? Necesito que me lo vendas, ¿no? Y C++, véndeme el vector mejor, ¿no? Y entonces ellos añadieron una sola palabra. Y con una sola palabra yo creo que se ganaron un premio y yo ya lo compré. Y es, no, a diferencia de un arreglo, esto puede cambiar de tamaño. Puede crecer de tamaño. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Entonces, aquí lo que queremos hacer es crear un vector o un arreglo con los números 0, 1, 2, 3 y así hasta el n-1. Eso es lo que va a hacer nuestro código. Pero queremos que nuestro vector sea de tamaño exacto, digo, que nuestro arreglo sea de tamaño exactamente n. Pues con un arreglo normal y tradicional, eso sería medio complicado de hacer, no sería tan sencillo. Algunos compiladores sí te lo permiten, otros no, y cosas así. Y tienes que andarte metiendo en muchas complicaciones. Pero con un vector es más sencillo. Entonces, cuando creamos un vector sin especificar el tamaño de esta forma, es lo mismo como si lo hubiéramos creado sin tamaño. Es decir, va a ser una lista vacía al inicio, no tiene elementos. Y un vector sin elementos no nos es útil. Entonces vamos a ir insertándole elementos. Y para eso existe esta función que es un pushback, que es un método del vector que funciona de forma muy similar a nuestras funciones antes, solo que esta vez nosotros no la programamos. Entonces, ¿qué va a hacer este código? Pues va a crear nuestro vector, que al inicio va a ser un vector con nada de elementos, es decir, va a estar vacío, su tamaño va a ser 0. Y entonces, pues cuando vamos a ir con nuestro for de int i igual a 0 hasta i menor que n, y más más, y back.pushback i más 1. ¿Qué va a hacer esto? Entonces, pushback, si lo traducimos al español, es empuja atrás. Entonces, conceptualmente en un vector, por ejemplo este de aquí, pues esto es el front o la parte de enfrente, y este es el back o la parte de atrás. Entonces, pon atrás, es decir, lo que nos permite es añadir un elemento atrás, es decir, que nos permite meter un elemento aquí. Así, o sea, una vez que ya tenemos su tamaño, de repente podemos simplemente meterle un 10 si queremos, o un 50, o bueno, no, 50, o un ese número, o lo que queramos, cualquier número, que sea un número, y así, y podemos ir insertando elementos en ejecución, y eso nos es útil para muchos ejemplos que vamos a ir después, por ejemplo, listas enlazadas en grafos, pues por si te vas a meter elementos poco a poco, y quieres calcular una respuesta que es una lista, pero no sabes el tamaño de la lista inicial, y cosas así. Entonces, pues esto es muy útil, ¿no? Y pues aquí tenemos un ejemplo en el que al inicio el vector está vacío, pero le vamos a insertar primero el 0, y luego le vamos a insertar aquí el 1, y luego aquí le vamos a insertar el 2, luego en el siguiente ciclo le vamos a insertar el 3, y en el último ciclo insertamos el 4. Luego, pues vamos a hacer un for en el que vamos a imprimir 0, 1, 2, 3 y 4. Y pues si se fijan, esto funcionó perfectamente como uno esperaría y somos felices. Y aquí nunca especificamos el tamaño del vector, es decir, que perfectamente podemos cambiar la n y esto va a funcionar siempre y cuando nuestro código entre en límites de tiempo y en límites de memoria. Conceptualmente esto es prácticamente instantáneo, pero pues eso es un poco una mentira, porque trabaja de una forma medio complicada, que yo creo que eso se debería ver en una clase de STL a mayor profundidad, que hace falta, porque hoy no vamos a ver todo lo de la STL. Y les voy a ser sinceros, no terminé la presentación, entonces vamos a seguir viendo el resto aquí explicado y con puro code blocks, ¿ok? Sorry por ya no tener una presentación bonita.
pero me di mal el tiempo y me surgió un imprevisto. Pero bueno, en fin. Entonces, pues hasta ahorita hemos visto el vector. Tenemos nuestro vector, que lo estamos haciendo de ints, pero aquí perfectamente podemos meterle lo que se nos antoje. Puede ser floats, puede ser chars, puede ser bools. Y una cosa bonita del vector de bools es que, si recuerdan, les dije que el booleano, una regla de booleanos gastaba memoria, es decir, era 8 veces más grande de lo que era necesario. Un vector de booleanos no, un vector de booleanos es inteligente y no tiene problemas. Pero bueno, continuemos. Vamos a seguir con el ejemplo anterior. Entonces tenemos un vector de ints, recibimos un entero n, lo leemos y pues vamos insertando los elementos. Así. Y pues supongamos que ahora no queremos tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, sino que ahora queremos tener un 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 veces 6, 7 veces 7. Así, o sea, que nuestro arreglo se vea como 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 y así hasta n veces n. Entonces, pues eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues podemos hacerlo de la siguiente forma. Tenemos un for que va a ir desde 1 hasta n, el valor de i, y dentro un otro for que se va a repetir i veces. Y en nuestro vector vamos a pushear, o sea, vamos a insertarle al back el valor de i. Cosa importante que a lo mejor alguien ya se está preguntando es, ¿se pueden insertar cosas en frentes? No en un vector. En otras estructuras de datos sí, pero no en un vector. Solo podemos insertar en la parte de atrás. Entonces, pues hacemos esto, back.pushback. Y pues, ahora digamos que, ok, ya, ahora quiero imprimir mi lista de números. Y es como, ok, ¿cuánto va a valer n, no? O sea, ¿cuánto? Voy a hacer mi for aquí de int i igual a 0, y int igual a quién sabe qué, i más más, y cout back de i. Pero aquí qué pongo, ¿no? Pues no es n, porque si pusiéramos n. Déjame, le pongo un espacio para que sea bonito. Si pusiéramos n, por ejemplo, pues vamos a ver que, se nos corta. Y pues sí, ¿no? Porque hay más números que n. Pero, ¿qué es lo que deberíamos meter aquí? Y pues es como, pues lo que queremos meter aquí es el tamaño de nuestro vector, ¿no? Ah, pero ¿cuál será el tamaño del vector? ¿Cómo podría calcular el tamaño del vector? Y tal vez puedes ahí pelearte, pero los de C++ te van a decir, tranquilo. ¿Alguien habla? Sigue tú, sigue. Ok, Quiero saber. y así entonces pues vamos a decir, ¿cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño? Entonces, pues para eso nos regalaron una variable. Entonces, vec.size. Esto es un método que nos va a regresar cuántos elementos hay en este vector. Es decir, cuántos hemos pusheado o cuántos creamos con paréntesis así. Incluso una vez que ya lo creamos con paréntesis, podemos hacerlo más grande con pushbacks y cosas así. Entonces, pues nos regalan esto. Vec.size y invocarlo, ¿no? Y pues eso nos va a dar el tamaño del vector. Entonces, pues ya sabemos el tamaño del vector. Pues lo podemos meter aquí. Y si se fijan, vamos a ser felices. 5. Y sí, tenemos un 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y 5 veces 5. Entonces, pues ya somos felices. Y pues sí. Y tenemos esta cosa que es muy útil y buena. No solo es útil para fors de ese estilo, porque hay otros trucos para hacer estos fors, que ahorita les voy a explicar en un ratito, como yo digo que inmediatamente ahorita, pero también es útil porque a veces queremos saber el tamaño del vector para hacer cálculos con ello. Por ejemplo, tamaño igual a tamaño por 5, y esa es nuestra respuesta del problema, por algún motivo. O cosas así. Entonces, pues nos es útil no solo para iterar, sino para cualquier cosa que nos vaya a ser útil en su momento. Pero ok, ¿están de acuerdo que andar escribiendo int i igual a 0, i menor que vec.size y esa cosa así, pues también es una lata? O sea, sí, sigue siendo como, mucho tiempo, ¿no? Se me acaba el tiempo del concurso, nomás estoy escribiendo en vez de andar pensando en ideas, así. Me gustaría que esto lo pudiera hacer más rápido. Pues repito, asegúrense de que estén usando C++ 11, porque si no, no va a funcionar. Entonces pueden escribir aquí int, int, porque tiene que ser el mismo tipo que aquí. Y un nombre, digamos, elemento. Y dos puntos, y nuestro vector. Y esto va a iterar
El elemento va a tomar todos los valores que están dentro del vector en orden en el que están en el vector. Entonces, si aquí escribimos elemento, si se fijan, esto nos va a dar lo mismo. Entonces, esto es como un tipo for each para los que vienen de otros lenguajes de programación, que está a partir de C++11, también C++14 y C++17, y pues es muy útil. Pero pues en C++ original no está, así que si están programando en C++ original o les gusta más C++ original como se ve por algún motivo, que no sé, costumbre o algo, pues pueden tener esto aquí. Cualquiera de las dos son válidas y ya. Solo que la otra es muchísimo más corta en código y pues eso les trae ventajas. Entonces, pues, ok, aquí tenemos ya varios trucos y así. Pero, ok, supongamos que creamos nuestro... Vamos a ver otra cosa del vector, que yo creo que va a ser la... ya como de las últimas cosas que vamos a ver de este cosita del vector, que es muy útil. Y es que, ok, ya estamos haciendo nuestro vector. Bueno, no, vamos a ver más cosas ahorita. Estamos haciendo nuestras cosas del vector y así. Y, pero no sería bonito... poder como que cambiar el tamaño del vector así como cuando se me antoje. Es decir, supongamos que nuestro vector, pues no sé, era vec punto pushback 5 o algo así, y es como, sí, ese tamaño 5 y así. Pero ¿no sería bonito que de repente nuestro vec sea más grande? ¿No sería que meter el tamaño extra así de golpe sin tener que hacer tantos pushbacks o un for o así? Y ok, a lo mejor lo pude haber hecho acá, pero se me pasó, o en ese momento todavía no sabía qué tamaño iba a ser mi vector o algo, lo que sea. Entonces, pues lo que puedo hacer es decir resize y de tamaño 10. Entonces, si se fijan, vamos a ver qué pasa con el tamaño de este vector. Entonces, aquí evidentemente es 1, porque al inicio lo creamos con nada. Y luego, casi inmediatamente, le metemos un elemento. Bueno, inmediatamente le metemos un elemento, adquiere tamaño 1. Vamos a imprimir eso y nos va a dar 1. Pero luego vamos a decir resize, es decir, cambiar el tamaño. Y pues vamos a cambiar el tamaño a 10. Y pues cuando imprimamos aquí vec size, esperemos ver un 10. Déjeme cierro el código de acá. Y... bueno, leo un número que no nos importa ahorita. Pero bueno, sí, nos dio un 1 porque creamos el vector. Luego le metimos un elemento, entonces tenía solo un elemento que era ese 5. Y luego le cambiamos el tamaño al tamaño 10. Alternativamente, es como, ok, estuvimos trabajando con nuestro vector. Le metimos muchas cosas así como, 15 y 50 y 500 y así números. Pero queremos reutilizar nuestro vector y empezar desde cero por algún motivo. No sé, tal vez es un for que creamos un vector y luego lo utilizamos. Y luego queremos limpiar ese vector y volver a meter datos y cosas así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una cosa que se llama clear. Déjame, vuelvo a meter el tamaño. Y entonces pues podemos hacer vec.clear. Y esto lo que va a hacer es que va a empezar desde cero nuestro vector. Es decir, como si nunca hubiéramos hecho un pushback con cero elementos. Entonces, pues, si nos fijamos, vec.size, pues aquí insertamos 1, 2, 3, 4 elementos. Bueno, tiene un de este que no importa. Bueno, entonces, pues, insertamos 1, 2, 3, 4 elementos. Y pues, efectivamente, el tamaño va a ser 4. Pero luego lo limpiamos, es decir, que lo reiniciamos, por así decirlo. Y pues el tamaño va a ser 0 porque aún no hemos metido nada. Y pues a este vector que nuevo, pues podemos volver a meter cosas así. Y su tamaño va a volver a cambiar. Déjame borrar esta línea que nomás está molestando. Y pues ahí está. Metemos 4 cosas, lo reiniciamos, se reinicia. Y luego volvemos a meter 2 cosas. Entonces pues vuelve a tener 2 cosas dentro. En ese orden, 100 y 120. Pero pues lo principal que importa del vector es que es un arreglo que cambia de tamaño. Y si queremos hacer un arreglo de ints, pues aquí escribimos ints. Si queremos hacer un arreglo de floats, aquí metemos floats. Si queremos hacer un arreglo de chars, aquí metemos char. Pero algo divertido, que tal vez no les he contado, pero no sé si se pueden imaginar, es que aquí podemos meter un tipo de variable en general el que queramos.
Entonces, y les dije, ah, el pair nos trae un tipo de variable. Es como un tipo de variable nuevo. Entonces, pues podemos hacer un vector de pair sin problemas. Entonces podemos meter un pair de int vec, y pues podemos hacer vec.pushback y metemos el pair 10,20, bueno, 20. Y luego metemos el pair 12,52. Y así. Y pues podemos meter cualquier cosa que queramos aquí, lo cual es muy útil. Y como de forma un poco también divertida y graciosa, es lo mismo pasa con el pair. Podemos incluso hacer esto. Un pair de int vector int. Aquí les recomiendo que metan un espacio, es decir, que eviten esto, porque a veces algunos compiladores son tontos y se confunden, o sea, por ejemplo, si recuerdan, así se lee, y confunden esta cosa con esta cosa y les da error de compilación. Entonces, yo les recomiendo meter un espacio aquí extra, para que siempre que, si no es un sign de estos, yo les recomiendo meter espacios extras aquí, porque algunos compiladores, como les dije, no son muy listos y se confunden. Información. Y pues, ¿esto qué es? Ah, pues esto va a ser básicamente un arreglo con pairs. O sea, aquí va a tener numeritos, así, así y así. Así es como se va a ver nuestro vector por dentro. ¿Y cómo se va a ver información? Ah, pues información se va a ver como un pair con un numerito aquí. No es que sea un 5. Déjame cambiar esto. Un 5. Y aquí adentro va a tener un vector de ints. Entonces, pues, aquí ya tengo una lista misteriosa. Y pues básicamente pues podemos hacer cosas como información.first, y al imprimir esto nos va a dar un número. Si hacemos que, si primero lo vamos a borrar, okay. Ahí compartieron algo de pared, ¿qué? Ahí es que hicieron una pregunta antes que no vi, que era, también se puede con paréntesis. Y pusieron un ejemplo de cómo hacerlo con paréntesis. Ese ejemplo está un poco diferente porque, si se fijan, dice std dos puntos, dos puntos. Y supongo que pues también es una buena oportunidad para ver por qué dice std dos puntos, dos puntos. En un ratito, solo déjenme terminar el ejemplo de información para no confundir. Entonces, pues aquí tenemos lo de información, ¿no? Entonces, pues podemos hacer información.first es igual a un número, 10, por decir algo. Y podemos hacer información.second, que es un vector vacío, .pushback 10. ¿Por qué? Porque si recuerdan, eso de aquí les dije, ah, esto de aquí adquiere ese tipo de esto. Entonces, pues básicamente aquí tenemos un vector y podemos hacer todo lo que podemos hacer con un vector. Pushback 10, 20, 30, 40, 40, por ejemplo. Y pues si imprimimos first, pues vamos a tener un número. Pero también podemos imprimir los valores que están en información.second. En la variable ni. Y borrar esta línea que otra vez no funciona nada. Entonces, pues sí. Pues. Ok, ahí están hablando. Están discutiendo un poquito de cosas. Que. Sobre cómo. Es que hay muchas formas de declarar, pues, vectors y pairs y. Y pues tiene muchas formas porque pues los programadores van cambiando las convenciones y luego dicen, no, yo prefiero esto, yo quiero esto y así. Y algunas tienen ventajas y desventajas, pero en general es lo mismo. Las ventajas y desventajas suelen ser mínimas. Pero bueno. Entonces, pues aquí está setInformation.first y pues imprime un entero que pues nos imprimió 10. Porque aquí le di igual a 10. Le puedo cambiar el número y pues si se fijan, nos va a imprimir eso. Aquí está el 5. Pero también lo que podemos hacer es, de forma sencilla, escribir el iterar por la cosa, por el second, que va a ser de tipo vectorInt, porque aquí dijimos que va a ser de tipo vectorInt. Y, ok, ¿a qué quería llegar con esto? Que en general el pair acepta cualquier tipo de datos, ya sea los clásicos o primitivos, que es el int, el char, el bool, el double, y todos esos que vimos en la clase de hace dos días. O los que vienen en la STL, que son el pair, el vector, el
string, que ahorita vamos a ver, o cualquiera de esos que vienen en el vector, o uno que hayamos creado nosotros mismos. Y alguien me preguntó, ah, si yo quiero crear tres datos, una estructura con tres datos, una forma de hacerlo es con una cosa llamada tuple, pero siéndole sinceros, yo no lo he usado nunca. Pero si quieren ver, pues, según yo lo único que haces es meter datos así, int, float, int, y así. Pero esta cosa yo nunca la he usado, así que no les voy a decir cómo funciona porque no sé. Y eso, como estamos diciendo ahorita, estamos viendo lo básico de STL. Entonces yo les voy a traer una otra forma de hacerlo, que es un poco muchísimo menos elegante, pero es C++ cualquiera, y porque tuple es C++ 11. Pueden googlear en internet esto para ver cómo funciona. Ok, lo que podemos hacer es meter un pair que sea de int con otro pair. Entonces tenemos, básicamente este pair se va a ver de la siguiente forma. Se va a ver de esta forma. Aquí va a tener un numerito, por ejemplo 23, y en su segundo, en second, va a tener otro pair. Entonces, pues por ejemplo aquí podemos tener 1, mientras que en el pair de adentro podemos tener 2 y 3. Y así guardamos tres datos en una sola estructura de datos llamada información, sin realmente añadir mucho código. Repito, tuple sería más elegante, pero pues eso es para clases futuras. Oh no, yo corrompí. Bueno, ok, entonces pues podemos hacer información.first, y si imprimimos esto, pues nos va a dar lo que esperábamos, que es un 1. Esperen, déjenme borro esto y le doy igual a... Así. Vamos a ver si se compila, porque casi nunca... Yo no suelo hacer estas cosas. Sí, perfecto. Ok, entonces tenemos esto de aquí. O si queremos acceder al 2, pues sería el second. Entonces llegamos aquí. Y luego del second, que es un pair, queremos el first. Entonces es .second.first, así. Y pues nos da 2. Y ya finalmente, si queremos el 3, pues hacemos second. Información.second.second. Y esa es una forma un poco burda y no muy elegante, pero muy útil, de tener una variable con 3 datos. La otra, que es más elegante y así, sería con un tuple. Pero no lo he aprendido y no me lo pidieron que lo enseñara, jejeje. Así que no les quiero mentir, principalmente. No les quiero enseñar, no quiero aquí fingir que sé que es un tuple, porque no. Solo he visto gente usando tuples y más o menos. Pero bueno, entonces, ¿y cómo funcionaría una comparación aquí o un ordenamiento? Pues primero va a comparar esto y va a decir, ah, ok, si esto es igual, entonces voy a desempatar con esto de aquí. ¿Y esto cómo desempata? Ah, pues en primero checa con este. Y si estos dos son iguales, si el 1 y el 2 son iguales con lo que estamos comparando. Es decir, comparar me refiero a hacer información 1 menor que información 2, es lo que me refiero. Si estos dos son iguales, ah, entonces voy a desempatar con este. Y si este también es igual, entonces sé que son iguales y pues esto va a ser falso, porque algo igual que otra cosa no es menor que. Y pues también es útil por eso, porque escribiéndolo así nos permite pues básicamente darle prioridad a este, luego darle prioridad a este en un ordenamiento, y luego darle prioridad a ese en el ordenamiento. Entonces pues es muy elegante. Ok, ahora vamos a ver otra cosa que de la STL. Ahí ponen tuple, que es lo que les estoy comentando. Sí, eso de la referencia es muy útil, porque a veces hay cosas que se les olvida, o que por ejemplo no recuerdan en qué librería viene y así, pues lo pueden buscar en la referencia y ahí les va a decir toda la información. Entonces, ok, vamos a ir con la siguiente librería, que es string. Que string significa cadena. Y antes de ver string, vamos a echar un recordatorio de qué son las cadenas. Entonces, pues básicamente, si recuerdan, las cadenas básicamente eran arreglos de ese estilo. Char, cadena y el tamaño máximo de la cadena que esperamos. Y pues ya leíamos nuestra cadena, así, y pues la podemos imprimir. Era hola, hola,
y nos imprimía hola. Y podíamos, por ejemplo, no acceder a toda la cadena y acceder al primer carácter. Entonces recibíamos hola y pues nos daba una H. O acceder al segundo carácter o al carácter indexado en 1. Hola. Y nos daba la O. Y cosas así podíamos hacer. Pero pues, eso está un poco complicado y está un poco feo. Y luego, si queríamos el tamaño, teníamos que incluir otra librería que era .h, string.h, que no confundir con el string. Eso es algo feo, pero bueno, tienen nombres similares. Y si queríamos el tamaño de la cadena era strlen y así, cosas así. Pero pues esto como que es muy C. Bueno, esto más bien es de C, es predecesor. Y los de C++ dijeron, tal vez podemos hacerlo más bonito. No, de hecho, podemos hacerlo más bonito. Porque, y pues crearon en la librería string, sin punto H, string, sin punto H, que es de C++, viene el tipo de datos llamado string, que pues nos permite crear una cadena. Y pues podemos hacer más o menos lo mismo que antes. Cadena, cout, cadena. Y pues va a funcionar aparentemente igual. Podemos acceder también a las letras individualmente con un índice, igual que la cadena que la cadena hecha con un arreglo de chars. Hola nos va a dar la H porque es la que está en 0. La 1 nos va a dar la O. Hola, y así. Si queremos saber el tamaño de la cadena, es igual que el vector, es decir, cadena.size. Y pues podemos escribir, bueno, antes que nada, cout. Entonces, pues por ejemplo, hola, y pues es de 4 letras y nos da 4, perfecto. Entonces con eso podemos iterar. Y pues hace todo lo que básicamente un arreglo de cadenas hace, pero pues nos permite hacer cosas extra. Por ejemplo, podemos hacer cosas como esto. Podemos hacer cadena, si cadena es igual a hola, entonces imprimir saludos y return 0. Que ese return 0 funciona igual que una variable, porque digo que una función. Entonces cuando llegue ese de aquí ya no va a ejecutarlo debajo, porque main en secreto, si se fijan, es exactamente una función, y en secreto es una función que invoca tu sistema operativo. Entonces pues cadena igual a hola. Si no, pues vamos a imprimir, yo que sé, crucero, salúdame o algo así. Entonces pues escribimos hola y nos da saludos porque pues este if se cumple. Pero si escribimos otra cosa como, no sé, como adiós, y es grosero, salúdame, como que ya te despides, ¿no? Y así. Entonces pues este if pues es muy útil, ¿no? Porque, y esa cosa, pues hacerla en C, con un arreglo de cadenas, pues era muy complicado. Teníamos que hacer str, smp, y qué hacer, y quién sabe qué, y así. Y pues sí estaba muy feo. Entonces pues esto nos hace el favor de resumirnos el código muchísimo, y nos está, básicamente todas las cosas que estamos haciendo ahorita se pueden hacer sin la STL, pero te vas a echar por códigos grandes y largos que estás gastando tu tiempo de examen en cosas que ya están hechas por ti, y realmente no es como que por saberlos usarlas es como que digas, oh, un nuevo algoritmo o algo así, sino que son herramientas que nos da C++. Y pues, sí. O sea que si leemos, por ejemplo, algo así como hola, no, bueno, nos produzca A H L O. Ajá, sí, por supuesto, me Sí, sí hay una forma, y la vamos a ver, de hecho, en esa misma clase. Está planeada para verla en esa clase. Cómo ordenar cualquier arreglo en una sola línea. Porque la STL también dijo, no manches, ordenar es algo muy común, vamos a programarlo nosotros. Y un ordenamiento rápido. Ok, entonces pues ya tenemos nuestra cadena muy feliz, y funciona para strings, vectors y arreglos normales incluso. Entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos ya esto. Tenemos int, tamaño, cadena, size, y también podemos acceder a cadena en cualquier elemento, así. Y pues también podemos hacer lo mismo que hacíamos con un
vector, porque funciona muy similar a un vector. Cout min, por ejemplo, así. Entonces vamos a iterar por todos los caracteres que están en cadena y imprimirlos cada uno en un renglón. Entonces hola, y nos imprime hola igualito que lo que vimos de vectores. Entonces es como un tipo vector de cadenas, digo de chars, pero como que más especializado para texto. Y finalmente, pues otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es algo así como cadena 1. ¿Cómo? Vamos a crear dos cadenas y vamos a leer las dos cadenas. Podemos hacer cosas como esta, comparar las cadenas. ¿Y esto qué va a hacer? Nos va a hacer una comparación lexicográfica. ¿Hay alguien que no sepa qué significa comparar cadenas lexicográficamente? Yo. Ok, entonces vamos a explicar. No hay problema, vamos a explicar qué es comparar cadenas lexicográficamente. Entonces, para hacer esto, lo que va a hacer es que, supongamos que queremos comparar. Ok. Ok, ya. Ah, voy. Entonces, supongamos que cadena 1 es igual a hola, y cadena 2 es igual a adiós. Entonces, lo que va a hacer lexicográficamente es, supongamos que queremos saber if cadena 1 menor que cadena 2, así. Entonces queremos ver esto, ¿ok? Entonces, pues va a empezar nuestro código y va a decir, igual que los pairs, va a empezar comparando estos dos. Y va a decir, aquí ya tenemos un orden, sí, que la H es mayor que la A. Ah, entonces eso de aquí va a ser falso. Pero en caso de que hubiera sido contrario, por ejemplo, algo como esto, va a decir, aquí ya tenemos orden, sí, la A es antes que la H. Ah, ok, entonces la cadena 1 es menor que la cadena 2 y nos va a dar true esto. Pero en caso de que hagamos esto y digamos, aquí ya tenemos orden, no, no tenemos orden, son iguales, no sabemos cuál va primero y cuál va después. Va a decir, ah, ok, comparemos la segunda. Aquí ya tenemos orden, sí, la D va antes que la O. Ah, entonces cadena 2 es menor que cadena 1 y este if es falso. Caso contrario, va a decir, ay, esto, va a decir, aquí ya tenemos orden, sí, cadena, la D es antes que la O y ahora es al revés, así que cadena 1 es menor que cadena 2 y va a ejecutar el if. Y pues básicamente, bueno. ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué cosa? ¿Lo de comparar cadenas? Sí, lo de lexicográficamente. ¿Para qué lo podrías utilizar? Eso es muy útil porque, por ejemplo, supongamos que tenemos una regla. No, tiene muchas utilidades. Una de ellas es, por ejemplo, a veces nos piden los problemas. Imprime las unas cadenas que tú generes bajo ciertas condiciones. Y a veces directamente te lo van a pedir que lo hagas lexicográficamente. Entonces, porque es un orden ya establecido y clásico, y pues con eso simplemente ya haces tu ordenamiento y pues me imprimes en ese orden y todos saben cómo debería verse la serie exactamente. Nada de que, a ver, aquí está esta palabra y aquí está esta palabra y aquí sí está, esta no está y aquí sí está y así. Entonces, esa es la primera cosa. Nos permite, como si tenemos una lista de cadenas, darles un orden como natural, un orden esperado. La segunda cosa que nos permiten con ese orden es hacer cosas conocidas como búsquedas binarias, que todavía no las hemos visto, pero pues una vez que veamos búsquedas binarias, pues van a ver que esto es útil para, por ejemplo, dado una lista de cadenas, encuéntrame esta cadena si está ahí, si está ordenada lexicográficamente en nuestra lista de cadenas. O también nos sirve para poder meterlo en otras estructuras de datos ya más avanzadas. Tiene muchos usos, depende del problema y se van a ir agregando más usos conforme veamos cosas del STL y más algoritmos. Pero de momento nos sirve como para hacer, ordenar las palabras igual que un diccionario, básicamente. Ok. Entonces, pues aquí tenemos esto de aquí. Y dice, ah, no, entonces esto era igual y esto también es igual. Entonces ahora vamos a hacer la comparación con la siguiente letra. Y básicamente eso es lo que va haciendo es, ¿cuál es? De izquierda a derecha, ¿cuál es la primera letra que cambia? Que es diferente. Entonces, aquí es la L y la I porque A y D son iguales. Y pues ya depende de cuál sea menor alfabéticamente. Y no lo checa alfabéticamente, en realidad lo checa por valor de ASCII. Es decir que aquí podríamos tener un gato y aquí un punto. Y depende de cuál sea menor en valor ASCII, pues nos va a dar la respuesta. Entonces pues va a ir checando el valor ASCII de quién es menor.
Y ahora se preguntarán, ok, ¿qué pasa en este Si caso? hay esqueleto. ¿Cómo? Ajá, ¿qué pasa si hay letras de sobra? O sea, que Sí, se sí, sí. repiten la... Por ejemplo, ese, ¿no? Sí. Ok, entonces aquí va a decir, ah, ok, pues esto es igual y luego toca comparar esta S con como que nada, ya murió aquí, ¿no? Entonces, pues lo que pasa es que va a tomar la cadena más corta. Va a decir, ah, esa es la más pequeña, la más corta, y ya. Porque de hecho, técnicamente, si recuerdan, les dije que después de toda cadena, aquí va a haber un. Aquí va a haber un cero. Bueno, un carácter nulo, que si recuerdan, les dije, ah, recuerden muy bien que al final de cada cadena va a haber nulos. Y recuerden que esto vale 0 en ASCII. Entonces, esto es la cosa menor de todo. Entonces, pues. O sea, conceptualmente podemos decir que toma la más corta. Pero también, si no quieres esa definición y no te gusta como un parche, pues recuerda que aquí hay un 0 en ASCII. Y pues ya ese es diferente de 0 y pues se cumple. Pues como quieras. Pero la respuesta sencilla y menos confusa es: toma la más pequeña. Si esta es como idéntica a esta hasta cierto punto, toma la más pequeña, como la menor. Ah, y si son iguales, completamente iguales, pues son iguales, ¿no? Y nos va a decir que no es menor que, porque pues, son idénticas. Y por consiguiente, la cadena más corta de todas es la vacía, la que no tiene nada dentro. ¿Ok? La cadena más pequeña de todas es esta, donde no hay nada. ¿Y ahí cuentan los espacios? ¿O igual es un cero? No, los espacios sí cuentan. Por ejemplo, si tienes algo como esto, entonces va a revisar el espacio en ASCII contra el O en ASCII y ya va a decidir. Y ya, pues, okay, y así va a ir funcionando. Pero sí, afectan los espacios. Los espacios son un carácter. También afectan los números, cualquiera de esos símbolos, cualquier símbolo en general. Lo va a comparar. Oye, esta cosa. Y pues ya. Entonces nos sirve para ordenar. También podemos hacerlo al revés. O hacer esto. O igualarlas y que adquiera una adquiera el valor de otra. Y una cosa útil que no sé. Que es medio difícil. Es que se. Bueno, no es medio difícil, sino que también es engorroso con arreglos de cadenas. Es que podemos hacer cosas como esas. Cadena 1 es igual a cadena 1 más cadena 2. Entonces. Vamos a imprimir cadena 1. Entonces, hola, amigo. Y pues nos concatena. Escribe hola más amigo y es una concatenación, es decir, pone una cadena después de la otra pegaditas. Y aquí pues es un simple más, ¡pup! Y ya acabamos. A diferencia de el otro lenguaje en C, que cuando estamos usando estas cosas, pues que tenemos que hacer strsmp o strcpy o strcat y cosas así. Entonces, pues esto es muchísimo más corto, ¿no? Y pues repito, muchas de esas cosas es simplemente ganar velocidad de programación. Así como, ah, se me acaba el tiempo y así, y no quiero andar gastando mi tiempo, pues uso STL. Ta, 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 ta. Y desde el inicio lo haces, ¿no? Para que no llegues a esa situación. Ta, ta, ta. Y pues ya. Ok, ahora, alguien me hizo una pregunta hace poquito, ¿no? Me preguntó, ¿cómo puedo ordenar una cadena? ¿Verdad? Y yo les dije, ah, sí, eso lo vamos a ver ahorita, en un ratito en la clase. Pues quiero decirles que ese momento ha llegado. Entonces, para eso, vamos a ver otra librería. ¿Y cuál librería es la que vamos a ver? La librería conocida como algoritmo, o algorithm en inglés. Aquí está. Se escribe con THM. Algorithm, THM. Y si les cuesta memorizarla, pues, porque a mí me costaba, no sé, a lo mejor ustedes no son como yo, pero pues a mí me costaba, pues probablemente se autocomplete. Aquí está. Eventualmente se aprende el nombre, no se preocupen. Entonces, pues eso nos trae un montón de funciones. Esta vez ya no nos trae nuevos tipos de datos, sino que nos trae funciones. Y una de las funciones más útiles y más utilizadas que vienen en esta librería, y que yo la ando usando cada rato y cada rato, porque pues, bendita sea esa librería, que nos ahorra un montón de trabajo, es la de ordenar. Entonces, supongamos que nuestro problema es literalmente ordenar un arreglo. Y ya, pues decimos, ah, ok, vamos a ordenarlo. Primero nos dan el arreglo. Entonces, sin n, el arreglo no va a ser muy grande porque si no, no lo vamos a poder leer.
Bueno, no lo vamos a poder ver bien en la clase, pero programación competitiva probablemente aquí sería hasta 10 a las 5. Y leemos el arreglo. Y decimos, ah, ok, ya tenemos el arreglo. Entonces, ahora vamos a querer ordenarlo. Entonces, ¿cómo podemos ordenarlo? Ah, pues nos implementamos nuestro algoritmo de ordenación, yo que sé, Mergesort o burbuja o lo que sea, o nos peleamos media hora en cómo ver cómo ordenarlo si nunca habíamos ordenado algo. Y pues, o sea, sí, sí se puede, pero vas a terminar gastando mucho tiempo, tal vez simplemente es bug si tengas que debuguear, probablemente no le ganes a lo que ellos hicieron en velocidad. Así que, ¿para qué? ¿Para qué complicarse? Cuando simplemente puedes escribir sort, que es ordenar en inglés. ¿Y qué queremos ordenar? Nuestro arreglo. Y en la siguiente posición va a ir arreglo más n. Esto, ¿por qué arreglo más n? Ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que aquí queremos ordenar desde arreglo, desde la posición arreglo más 0. O sea, desde la posición arreglo 0. Pero pues más 0, pues, ¿para qué escribirlo? Hasta la posición arreglo n, en n, pero es exclusivo, es decir, este no lo cuenta. Entonces, pues esto nos va a ordenar el arreglo perfectamente, sin problemas, y vamos a ser felices. Y lo va a hacer muy rápido, corre en n log n, en complejidad. Ya después vamos a ver análisis de complejidad. Para los que todavía no hayan visto análisis de complejidad, ¿sí? Y eso funciona con... ¿Te trabaste con qué? ¿Alguien lo escucha? Porque yo no. ¿O me escuchan ustedes a mí? Sí, te escucho. Ah, ok. ¿Y a él? No, pero te escucho. Ok. Supongo que iba a preguntar si eso funciona con strings y con vectors. La respuesta es sí, funciona con strings y vectors. Esperemos que esté bien, pero si la respuesta es... Sí, Sí, pues... ya volví. Ah, ok, Ya hola. volví. Hola, bienvenido. Ok. Bueno, entonces, ¿podemos usar cualquier tipo de variable? ¿Cualquier tipo de Por variable? ejemplo, un Aquí. double, un float, ¿Aquí? un Sí, po char. sí, podemos aquí usar cualquier tipo de variable. Double, char, incluso la que les acabo de compartir, pair de int y así. No, no, me faltó otra cosa. Char, yo qué sé. Podemos utilizar aquí lo que queramos. Siempre y cuando exista, siempre y cuando podamos hacer nuestro tipo de variable menor que nuestro tipo de variable. Siempre y cuando esto compile, podemos meterlo en un sort. Es decir, que si hacemos nuestro propio struct, tenemos que hacer consideraciones especiales, pero eso se ve después. Okay. Pero sí, aquí podemos meter char y así. Y por ejemplo, si resolviste el problema de code forces con un char, con uno de estos, que es la versión antigua de C. Pues esto te sirve, o sea, esto te ayudaba y te resolvía el problema, supongo. No sé cuál problema, no lo leí, estaba ocupado. Bueno, y entonces pues aquí tenemos esto. Y pues ya tenemos nuestro ar armazene. Ah, ups, borré mi ar. No, ahí está. Y eso nos lo va a ordenar, entonces pues vamos a aquí imprimir. Y vamos a imprimir un espacio. Y vamos a cerrar el programa de aquí porque no nos sirve de nada. Entonces, pues, el problema nos dice, ah, tenemos el tamaño del arreglo, 4, y luego tenemos el arreglo desordenado, 3, 1, menos 1, 0. Bueno, ya se me acabaron las letras. Vamos a cambiar esto a un 10. Entonces, pues así. Y esto nos lo ordena de menor a mayor. Es decir, esto funciona de menor a mayor por default. Si se fijan, el menos 1 es el menor y esto es a la izquierda y va a ir creciendo. Y pues así ya, si se fijan, esto nos reduce como códigos que pueden llegar a ser desde como 10 líneas, a algunos que si no estás acostumbrado a implementar algoritmos, pues te pueden tomar incluso 30 y unos minutos de andar pensando. Te lo reduce a, ah, pues sort. Y pues... La función, ¿qué tan rápida es? ¿Es lo mismo que el algoritmo o es más rápida? Esta es más, es tan rápida como los, es, la complejidad es n log n, es decir, que es tan rápida como un Mergesort, un Quicksort y ese tipo de algoritmos. Creo que normalmente es un Quicksort, pero no es tan seguro. Un Quicksort modificado o algo así.
Pero casi siempre, esto va a ser más rápido que lo que tú puedas programar. Porque los que hicieron esta función pasaron mucho tiempo como mejorando y mejorando y mejorando esta función hasta que fuera muy buena. Y están trucos como es muy, muy raros y así. O sea, casi siempre esto va a ser más rápido que lo que tú puedas programar. A no ser que tu arreglo tenga información extra. Okay. Lo que le puede ganar quizás es un bucket, por cómo funciona el bucket. Porque el bucket no es NLOGN, sino tiene otra complejidad. Y ese tipo de algoritmos que no son NLOGN. Pero bueno, esto funciona para cualquier cosa que se pueda comparar. Y pues, ok, ah, ya estamos felices y así. Pero como que todavía no estoy contento. Porque acabo de aprender vectors, ¿no? Y acabo de aprender strings, y acabo de aprender esas cosas. ¿Cómo va esto del STL y no va a funcionar con vectors? Porque si metemos así como... Ok, vamos a cambiar esto. Vector int. Vamos a hacer esto con vectors. Vector.resize. Ar.resize. Resize n. Aquí lo hacemos de tamaño n porque ya leímos n. Vamos, sabemos que va a ser de tamaño n. Entonces, pues aquí lo hicimos de tamaño n. Y pues leemos los elementos de i. Y pues esto, como que. Eso no va a funcionar porque se va a quedar como. ¿Qué me quieres decir? Y no va a compilar. Y dices, ¿cómo va a ser que es, el vector es de la STL y lo crearon los mismos de C++? Y luego crearon el sort y no se les ocurrió que a lo mejor yo quiero ordenar un vector, ¿no? ¿Cómo pasó eso, no? ¿Qué decepción? Yo les digo, tranquilos, tranquilos. El mundo no es en llamas. ¿Por qué? Simplemente hay que hacerlo de otra forma. Y es de esto. Entonces, arreglo punto begin. Es decir, queremos ordenarlos desde el inicio hasta el final. Entonces es arreglo punto begin, que begin es inicio en inglés, hasta arreglo punto end, que end es final en inglés. Entonces, ordenar el arreglo desde el inicio hasta el final. Y pues esto va a funcionar idéntico a lo que estuvimos haciendo ahorita. Entonces, pues metemos nuestro arreglo 5, 4, 3, 10, menos 1, 8. Y nos lo ordena. Menos 1, 3, 4, 8, 10. Nos lo ordenó perfectamente. Ok. Y ahora, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y es que, ok, ya tenemos esto y somos felices. ¿Qué hay con, qué de los strings? Por ejemplo, estamos haciendo el programa de Code Forces de ayer o de hoy. De hoy en la mañana. Y quiero ordenar mi string. Y no quiero usar los arreglos de char porque no tienen todas las cosas chidas de los que tienen los strings que hacemos más. Ah, no hay problema. Entonces hago un scan de ar, así, y soy feliz. Y pues digo, ok, ahora quiero ordenarlo porque así me lo pide Code Forces. Pues sort ar.begin, igual que un vector, como ar.end. Y setout ar. Y pues ya metimos hola y nos da aló, que está ordenado. Y somos felices porque pues ya está ordenado, ¿no? Y si se fijan, algo que probablemente te llevó a hacer aquí, o sea, después de leer el arreglo, tenías que meterlo en cubetas y luego después de eso iterar por las cubetas y andar reconstruyendo el arreglo y quién sabe qué tanto. Bueno, el string. Aquí nos tomó tres líneas. Cuatro si quieres contar esta. Entonces, pues dices, no manches, esto de la STL como que sí es útil, ¿no? Como que sí me gusta, yo quiero más de ello. Entonces, pues, la STL tiene un montón de funciones y un montón de librerías de estas que no tenemos tiempo para verlas todas ahorita. Eventualmente, poco a poco, las irán aprendiendo. Las van a ver en otros códigos, luego les vamos a dar funciones, clases extras de STL y así. Entonces, o simplemente un compañero va a decir, oh, STL, usé esto de la STL y va a decir, ¡uh! También puede ser que se lo encuentren en códigos de internet y cosas así. Sort también permite ordenar mayor a menor. Sí, pero eso es un poquito más complicado. Entonces les voy a enseñar una forma más bonita, como más fácil de hacerlo, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a regresar aquí. Entonces ya tenemos nuestro arreglo ordenado, ¿no? Pero, ups, yo no quería de menor a mayor. Yo quería de mayor a menor. O sea, al revés. Yo lo quería al revés. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues aquí puedo meter una función de comparar
y hacer un montón de cosas extras y así. Pero esto es complicarse la vida, porque si lo queremos ordenar de forma diferente, lo que podemos hacer es simplemente girar al revés el arreglo, ¿no? Y dicen, ah, bueno, ok, vamos a girar al revés el arreglo por y no, 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 porque otro regalo de C++. Les traigo otro regalo de C++. El, perdón, reverse. Reverse, que viene de revertir en inglés, o sea, básicamente poner al revés. Y es como, oh, esto va a ser lo que creo que va a ser. Así es, va a ser lo que tú crees que vas a hacer. Bueno, lo que supongo que quieren. Entonces, pues simplemente me ponen en orden contrario la estructura. Lo que le pasa aquí puede ser un vector, puede ser un arreglo. Si fuera un arreglo, pues, como igual que el sort. Así, si fuera un arreglo. Si no, entonces, pues con begin y end. Y pues, por ejemplo, ahora vamos a ver qué nos da esto. Esta cosa de aquí está en esta misma librería. Tienen que incluir este. Este include les regala ambos, este y este. Ah, bueno, y de hecho, aquí me faltaba un include string. Que mi compilador es bonito y me ayuda con eso, pero repito, OmegaOp no es bonito. Y esto me ha causado errores de compilación en OmegaOp porque pues, compilo aquí en esta cosa. Así que tengan cuidado. Si les da un error de compilación y dice, por ejemplo, string no declarado en ese scope, o sort no declarado en ese scope, o cosas así, probablemente es que les faltó un include. Muy probable. Y bueno, ok, entonces otra vez. ¡Hola! Y ahora, si se fijan, antes nos daba hello, pues ahora nos da al revés, ¿no? Hola, o hola con H. Hola escrito diferente, con un H random ahí. Y pues ya. Eso es una forma de ordenar de mayor a menor. Alternativamente, lo que pueden hacer, si quieren ordenar de una forma como rara, es aquí meter una función, una función, compare. Y luego acá declarar un bool, compare, que recibe, si va a ordenar aquí chars, porque entonces, pues, char A, char B. Nunca había hecho esto con. Espero que. A ver. Perfecto. Ok, entonces. Esto lo que va a hacer es que va a comparar A y B. Y ustedes deben regresar true si A debe ir antes que en el arreglo que B. Y false si B debe ir. Si B debe ir antes que A. También false si no importa el orden. Porque son iguales o lo que sea. Básicamente están programando, por así decirlo, un A menor que B. Entonces hacen un bool compare y pues digamos que nos gustan mucho las O's. Entonces, si la O, si nuestra letra A es igual a O, nos gustan mucho las O's. Si queremos que las O's estén a primero de nuestro arreglo, entonces la O es un encanto. Entonces, digamos, A es igual a O y B no es, no, no es O. ¿Ok? Entonces, eso es, como nos encantan las O, si queremos que vayan primero que algo que no sea O, pues queremos que la A sea primero. Entonces, return true. Si no, pues queremos que las O vengan primero. Entonces, caso contrario, return false, porque la B debe ir primero. Y si ninguna de las dos es O, entonces no nos importa. Ordenamiento normal, clásico. Entonces, si se fijan, entonces vamos a meter una cadena A, B, C, D, E, F, O, por ejemplo, esa cosa, ¿ok? Entonces, ¡pum! Nos metió la O primero porque básicamente aquí hicimos un override y dijimos, ah, nos encanta la O y le vamos a dar prioridad. Sí, se puede hacer eso, pero creo que esto es más, bueno, si lo intento bien, es más legible. No. No siempre, bueno, ajá. Bueno, da igual. Lo que aquí comentaron que eso se puede sustituir por un return A menor que B, pero eso es menos legible y yo lo haría en programación comitiva porque toma menos tiempo, pero pues prefiero que quede más claro el código cuando estoy explicando el código. Entonces, hacemos esto. Y pues esto básicamente hizo que las dos minúsculas vengan siempre al inicio del arreglo.
Y ya lo demás está ordenado como normal. Y si se fijan, sí, básicamente se jaló la boba hasta el inicio y lo demás es normal. Ahora, si ustedes quieren, vamos a ver el ejemplo otro. De, mayor a menor. Pues simplemente aquí, en vez de esto, escribes esto. Y lo ejecutas. Y vamos a A, B, C, D, E, F, G, H, I, bla, bla. Y pues ahora está al revés. K, I, y eso está en orden contrario. Sí, hay muchas formas de hacerlo más corto. Pero, sorry. En fin, y pues esto es una forma muy sencilla. ¿Lo quiero en orden normal? ¿Lo quiero de mayor a menor? Menor a mayor, mayor a menor, menor a mayor. Básicamente. Y claro, aquí puedo, o sea, si esto fuera un vector, pues esto serían ints. Y ese sería un vector de int. O un int arreglo normal. Lo que importa es que esta funcione. Y otra cosa que tienen que tener cuidado cuando crean sus variables, sus funciones comparar, es que sean transitivas. Porque si no son transitivas, a veces creo que causa error de ejecución. ¿Y a qué me refiero con que sea transitiva? Que si A es menor que B y B es menor que C, entonces sí o sí, tu función básicamente diga que A es menor que C. O sea, básicamente eso. Si no pasa eso, el orden, el sort no le gusta y me ha dado errores de ejecución por eso. Ahora están discutiendo ahí en el chat por, a ver, A menor que B y B menor que C. Ahí escribieron lo de a qué me refiero con, ahí escribieron como un poquito más formalito, a qué me refiero con que sea transitivo. Si su como función comparar no es transitiva, es decir, no tiene como un orden consistente, entonces pues les puede dar error de ejecución, porque el sort se marea y se confunde y se cicla y pasan cosas feas. Error de ejecución o tiempo límite excedido, o pasan cosas feas. Y pues esta es la función sort. Puede, si le metes compare, va a utilizar esta función compare. Si no le metes compare, pues va a utilizar el operador menor que. Si no le metes compare y no hay operador menor que entre tus datos por algún motivo, estás usando datos raros, entonces. Ahí pusieron un ejemplo de algo que no es transitivo. Donde papel es peor que tijera, tijera es peor que roca, pero pues como que la transitividad diría que entonces papel es peor que roca, pero pues, si han jugado piedra, papel o tijera, eso no pasa. En fin, si no le meten función comparar, entonces, y sus datos, porque ustedes los crearon y usaron un struct o algo raro, no permite esta operación, es decir, no permite que escribas A menor que B, si esto les da error de compilación, esto les va a dar error de compilación. Y además les va a dar un error de compilación medio feo, porque les va a abrir. Les va a decir error de compilación en archivo, algoritmo, no sé qué, quién sabe qué, en línea, quién sabe qué. Cuando ven un error de compilación, y ese error de compilación no los manda a su código, sino que los manda como una librería donde hay un montón de código que ustedes no escribieron, probablemente es que algo de la STL no lo están usando bien. Y generalmente es que les falta menor que o cosas así. Pero pues, de momento, eso no es preocupación. Porque no hemos visto nuestras propias estructuras y no sabemos qué es eso de crear nuestros propios comparadores. Quién sabe qué tanto. En fin, entonces, pues esto fue básicamente el sort. No olvidemos el reverse, que nos permite girar el arreglo. Que es un sort seguido de un reverse, es una forma sencilla que funciona la mayoría de las veces de hacer un ordenamiento de mayor a menor. Porque eso es más sencillo que andar creando tu función comparar, ¿estamos de acuerdo? Y pues ya. Eso fue todo por la clase de hoy. Vamos a echar un pequeño repaso de todo lo que vimos para recordar. Entonces, pues básicamente empezamos viendo qué son las funciones. Y vimos que son herramientas de código que nos permiten crear bloques bajo su propio nombre para poder utilizarlas en varios lugares en el mismo código. Por ejemplo, una función void, saludar, que ya sabemos que void significa que no regresa información, que solo va a hacer algo. Si acaso la información que regresa la va a regresar cambiando el valor de variables globales, pero en sí, esto no nos va a regresar valor. Y tenemos saludar, nos dice buenos días. Aquí lo cambié a buenas tardes porque me di cuenta que esto iba a ser más en las tardes, ya casi noches. Y dice saludar, y pues se va a ir ejecutando de forma como bonita.
Aquí vamos a ver que entra en el main, se va a saludar, pone un signo de pausa ahí para decir que tiene que volver ahí cuando acabe de saludar. Nos va a saludar, se imprime en la consola, buenas tardes. Termina, llega la llave de cierre y dice, ah, pues terminé. Entonces regreso a donde puse el signo de pausa, o sea, donde me había quedado. Continúa ejecutando, retro cero, se acabó el código. Y pues se podría hacer esto, pero pues no es tan bonito porque luego es útil. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde necesitábamos el mismo código una y otra vez en nuestro main. Entonces nos dijimos, ah, pues lo metemos en una función y la llamamos en muchos lugares. Y pues se llama aquí, y como podemos ver, se ejecutó dos veces. Gracias, 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 y gracias, gracias, gracias. Luego vimos que le podemos meter argumentos a nuestras funciones, muchos argumentos, no necesariamente solo uno, como en Karel. Porque para los que vengan de Karel, en C++ se puede meter más de un argumento. Se pueden meter cuantos argumentos quieras, desde cero hasta todos los que puedas escribir. Entonces, pues aquí tenemos un argumento llamado nivel de cortesía, y pues hacemos el for ahora, en vez de hasta 3, que aquí está como escrito así a mano y sin cambiable, aquí ya es variable, y se lo pasamos entre los paréntesis, el número que queremos. Lo podemos ponerle una variable, o si quisiéramos ahí podemos escribir nosotros 5 manualmente. Y pues funciona muy bonito. Y pues nuestras funciones no solo hacen cosas, sino que también nos pueden regresar información. Y esa información, pues aquí decimos qué tipo de información nos va a regresar. Y esto nos va a regresar un int. Dato curioso, aquí también podemos poner un pair de int, un vector de int y lo que se nos antoje aquí. Y lo mismo aquí, aquí podemos meter los argumentos, van separados por comas. Siempre se tiene que poner de qué tipo es decir, int A, int B, coma, tipo de variable y nombre, coma, tipo de variable y nombre, coma, tipo de variable y nombre. O sea, siempre va el int aquí. Entonces int A, int B, también podríamos pasar un pair o un vector. Cuidado que cuando pasen un vector se copia todo y gasta tiempo. Pero bueno, tengan cuidado. Se pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, aquí pasamos, queremos un int y le pasamos un int A y un int B. Y pues nos regresa tal cual la suma con la cosa return. Y pues si lo ejecutamos se ve así, empieza en el main, crea la variable A y B, las lee. Luego se las pasa a nuestra suma e invoca a suma. Y entonces suma dice, ah, aquí me invocaron y estoy pendiente, necesito descubrir cuál es mi valor. Entonces para descubrir cuál es mi valor voy a ejecutarme acá. A básicamente vale 12, B vale 21. Realizo la suma y lo retorno como valor. Entonces es como si aquí hubiera escrito 33 desde un inicio. Entonces, o una variable que valiera 33. Entonces dice, ah, pues vale 33. Ok, entonces imprime 33 y se acaba el código. Y pues lo chido de las funciones es que no solo no podemos meter código muy complejo dentro de ellas. Y al final del cabo de nuestro main se va a ver como factorial. Se va a ver como nuestra línea bonita. Mientras que aquí adentro hay un código medio grande y complejo. Aquí solo hay una línea y es bonito. Entonces pues esto nos calcula factorial de n, que era 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta por 6 por 7 hasta por n. En el caso del 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y pues aquí está, leemos 5, le pasamos, calculamos factorial de n pasándolo como argumento. Esto nos hace un for, lo guarda en un cálculo y luego retorna la variable de cálculo. Recordando que cálculo y valor son locales a factorial, no pueden ser utilizadas por cosas del main ni por otro lugar. Y pues hay que tener cuidado con eso de las locales y globales. Las globales son útiles para compartir información entre funciones. Puede ser entre el main, entre función 2 y función 1, entre varias cosas. También es útil para compartir información entre recursiones o demás usos. Pero recursión, no se preocupen, lo vamos a ver en otra clase futura. Entonces tenemos un void E0. Y pues esto nos básicamente es un ejemplo en el que en cuanto llega un return es lo mismo como si hubiera llegado esta llave. Es decir, llega ese return y se sale de la función sin ejecutar esta parte del código de aquí. Entonces pues es útil para hacer este tipo de ifs que sean más elegantes, sin tener que andar metiendo else, else, else y que tu código se vea muy indentado y así. Luego vimos que es la STL, que, o Standard Template Library, que en español es librería estándar de plantillas. ¿Y por qué plantillas? Pues plantillas porque están hechas para funcionar con cualquier tipo de datos, con ints, con floats, con doubles, con eso, y a eso se refiere a plantilla. Entonces, pues básicamente su función es ahorrarnos código. Para usarlas tenemos que ir incluyendo librerías, es decir, añadiendo hashtags includes y entre menor que y mayor que el nombre. Aquí está, por ejemplo, utility, que nos incluye el pair, que básicamente el pair es una pareja de datos, como dice su nombre. Y pues escribimos pair menor que el tipo que queremos que sea first, el información.first, por ejemplo, aquí, que le llamamos información. Y luego coma y int, porque queremos que second también sea información, digo de int, perdón.
y luego cerramos con un mayor que. Entonces esos como son como llavecitas, como paréntesis nuevos, y podemos tratarlos como variables. O sea, información.first es una variable, información.second es una variable, y información es una variable entera. Y pues aquí está. Luego vimos lo de que es cómo se comparan los pairs, cómo se igualan los pairs, cómo se menor que de pairs y cosas así. Y luego vimos vector, que el vector es un arreglo, pero un arreglo con poderes especiales porque su tamaño no es fijo, puede crecer, puede decrecer, puede hacer muchas cosas que se te antojan. Pero principalmente cuando insertas cosas solo es al final, no puedes insertar al inicio ni al medio de forma sencilla, si no tienes que hacer tú como tus propias cosas raras. Pero es rápido porque hacer un pushback es prácticamente instantáneo, constante, amortizado. En realidad sí tiene. Sí hay casos en los que tarda ON, pero como está hecho de forma inteligente para que no gaste mucho tiempo en esos casos. Porque el vector dentro tiene un vil arreglo normal. Y los arreglos normales no son de. Son de tamaño estático. Entonces, pues es como inserto elemento mientras se pueda meterlo en el arreglo. Y una vez que insertas elemento y se pasa del arreglo, pues lo que va a hacer es copiar el arreglo y hacer un arreglo más grandote. Y pues ahí se tomó N. Pero eso casi. O sea, sí puede llegar a ser, pero casi nunca es un error de TLE. Pero sí puede llegar a ser. Solo que tengan cuidado. Si quieren asegurarse de no tener errores de estos, pueden hacer en su vector. Ahí escribieron algo de la función de sort, de que les dije, hagan una función comparar en sort, ahí en chat por si les interesa leerlo y compartir un link de un orden total. Ahorita lo vamos a ver que llegamos en el repaso. Pueden hacer esto, reserve. Si saben que el tamaño máximo de su arreglo va a ser esto y que pueden gastar esto de memoria sin causar MLE, pueden hacer esto desde el inicio para que sea más, para garantizar que sea rápido. Esto no les va a causar cambios de, no les va a causar nada a debería.size, pero va a ser un poquito más rápido el debería.pushback. Pero rara vez esto de aquí, rara vez te salva un TLE. Probablemente es porque tu algoritmo está haciendo cosas de más. Pocas veces es el pushback el que te mata. Pero sí puede llegar a pasar, ten cuidado, básicamente. Y pues ya ahí tienen su for. A mí nunca me ha pasado, si les interesa, de qué tan común es eso. No sé si alguien de aquí le haya pasado y quiera compartir su experiencia. Pero pues, cuando te llega a pasar, probablemente es que puedes ahorrar información en muchos lugares. Y pues vimos el vector. Luego dijimos, ah, ok, ya vimos vector y esas cosas. Luego vimos el pair. No, perdón. El string, que básicamente nos guarda texto. Y vimos texto.size, texto. ¿Qué más vimos? Ah, texto que se puede comparar lexicográficamente. Texto 2. También vimos lo de sorts, que podemos ordenar cosas. Un arreglo se ordena así: arreglo como arreglo más n. Mientras que un vector o un string se hace con punto begin y punto end. Así. Y reverse, pues básicamente nos gira nuestro arreglo. De hecho, vamos a ver un ejemplo más que creo que no vi de reverse. Vamos a tener una regla también así. Vamos a leer una regla. Es que no vi este ejemplo y es medio esencial. Aquí está. Entonces, pues básicamente reverse, lo reverseamos así. Arreglo más n porque es un arreglo normal y convencional. Entonces lo hacemos así. Esto lo vamos a ver ya después cuando veamos apuntadores, o tal vez no, no sé. Porque, pues es que sí hay muchos temas que ver para 2 horitas. O sea, si estoy diciendo, vamos a ver este, vamos a ver este, vamos a ver este, pues. Vamos a ver cuánto alcanzamos a ver en las 2 horas que tenemos durante las sesiones. Pero bueno, lo que quería ver es que esto, pues, reverse básicamente nos invierte en nuestro arreglo. Entonces, por ejemplo, si tenemos este arreglo 5 y metemos 2, 3, 1, 0, 10, pues básicamente nos reinvierte. Donde este empezaba con el 2, 3, 1, este empieza con el 10, 0, 1, 3, 2, que está acá. Entonces nos lo gira básicamente. ¿En qué complejidad nos lo gira? En ODN, para los que sepan complejidades.
Es decir, que no es tan rápido como hacer un for nosotros lineal, un solo for así como de, algo así como esto, for igual a n menos y menos 1. Es igual de rápido que hacer esto. Pero es más, muchísimo más rápido en programarlo, ¿no? Ok, sí. Aquí comparten una cosa importante, que, ok, aquí estoy yo indexado en 0, es decir que, pues mis datos van a estar en AR0 y luego mi siguiente dato va a estar en AR1 y luego va a estar en AR2. Pero me imagino que aquí hay gente que indexa desde 1, es decir, que su primer dato va a estar en arreglo posición 1, su segundo dato va a estar en arreglo posición 2, su tercer dato va a estar, así, ellos van a ocupar desde el 1 hasta el n. Entonces se van a preguntar, ah, ¿y eso cómo se ve en sorts y en esas cosas? Pues sort de arreglos se va a ver así: sort arreglo más 1 y arreglo más n más 1. Y estos más unos básicamente es porque nos desplazamos uno a la derecha. Y me gustaría que hubiera tiempo para ver un poquito más en detalle qué pasa con esto. Bueno, lo voy a explicar de forma muy breve, pero no es muy importante que. O sea, básicamente nos ordena ese rango de índices. A como B, incluyendo A y excluyendo B. Por eso es que metimos aquí esto. Porque queremos que ordenara desde 0 hasta n menos 1. Pero como queríamos que incluyera n menos 1, pues metíamos n. Pero si ustedes indexan desde 1, es decir, sus for se ven así. O sea, empiezan 1 y va menor o igual hasta n. Pues sus sort se van a ver así. Y si están usando vectores o cosas así. Bueno, con vectores. Bueno, con vectores y hicieron resize o algo así. Y aún así están trabajando desde. Desde 1. Entonces, pues probablemente se va a ver así. Así, se va a ver. Aquí no cambia porque es el final del final. Asumiendo que hayan metido algo en 0 como extra para que esté todo indexado en 1 si les gusta. Lo mismo con el reverse. Gracias, Colita, por esa observación muy importante. Creo que así debería charchar en ambos casos. No me quedó muy claro. Ah, para tanto vector como para arreglos. Bueno, Luis compartió algo que ahorita me necesito evaluar, pero pues ya son las 8 y no hay tiempo. Así que si quieren seguir discutiendo en chat, pues sigan discutiendo en chat, pero es que yo no los puedo retener hasta las 8 cuando les prometí que a las 8 se podían ir. Y pues eso fue todo lo que vimos básicamente. Vimos introducción a funciones, luego vimos STL que nos incluye nuevos tipos de datos y funciones que ya están hechas por ellos porque son amigos. Son amigables. Y lo que Luis dijo probablemente funciona también para vectors. Yo soy casi seguro de que sí, porque los vectors son en secreto array. Bueno, por cosas que veremos después, tal vez quizás, o que eventualmente van a ver. No son muy importantes todavía. Pero eso es un caso que Luis nos promete que funciona para vectors. Bueno, no nos promete, dice cree que funciona para vectors y para arreglos. Donde esto está indexado en 1. Cambian el 1 por 0 si ustedes leen desde índice 0. Y ya, eso fue todo lo que vimos en la clase. Mucho gusto a todos los que estuvieron aquí. Si tienen dudas pueden mandarme un mensaje porque se me acabó el tiempo para ver ya más dudas y así. O quienes quieran se pueden ir, si no me pueden preguntar. Entonces yo voy a estar aquí más un ratito. Si necesitan irse ya por algún motivo pueden mandarme las dudas en chat privado, aquí en Discord. O pueden preguntarlo aquí en press privado o en público, preferiblemente, para que todos podamos responder. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy buena la clase. Bye, muchas gracias.